Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. Hoy recordaremos las anotaciones de un hombre pequeño en tamaño, pero con una calidad enorme. Un extremo que se va a conocer en Junior, viene de brillar en Nacional y ahora jugará en la vereda del frente. Se trata de Vladimir Hernández, la flamante incorporación de Independiente Medellín. Comenzamos. Vladimir dio una linda muestra de su pegada el 14 de septiembre de 2019 frente a Cúcuta. Ese día cazó un rebote con un remate a quemarropa inatajable para Juan Camilo Chaverra. ¡La queda para Vladi! ¡Qué golazo! El 5 de mayo de ese mismo año, Blacho mostró la potencia de sus disparos frente a Santa Fe, rompiéndole el arco a Giovanni Bandera con un furioso derechazo. ¡Echa la pelota a Vladi! ¡Le pega fuerte! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Hernández es de esos jugadores que es letal en el mano a mano, o sino que lo diga William Cuesta de Tolima, quien quedó en el suelo el 27 de marzo de 2019 cuando el atacante lo venció con una sutil definición. ¡Qué golazo! Una de las mayores virtudes de Vladimir Hernández son sus regates, los cuales padeció Águilas Doradas el 16 de octubre de 2020. Ese día, Vladi se deshizo de tres hombres en el área y venció al arquero con un zurdazo cruzado. ¡Gol de Nacional! El estreno goleador de Blacho con Nacional tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 y lo hizo por lo alto, con doblete ante América de Cali y una joyita maradoniana, en la que eludió a los dos centrales y bañó a Carlos Bejarano con una exquisita vaselina. Un baño de gloria, un baño de gol. Nacional 2, América 0, Campo Elías. Él recupera la pelota en, en un mal control de Jamilson Rivera. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y para ustedes, ¿fue un error de Nacional dejar ir a Vladimir Hernández? Escríbanlo en los comentarios. No olviden mantener todas las precauciones, suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Sarmiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao.